derecho romano me acuerdo que, que en su momento pensaba no bueno es un derecho que estuvo vigente en, en el en el Imperio Romano no qué tanta importancia podrá tener en la actualidad compañeros es la base del derecho si ustedes aprenden derecho romano de verdad van a ver que van a tener un avance muy importante en muchas otras materias del derecho Vamos a empezar y lo primero que, que, que me gustaría iniciar es que conozcamos Roma. ¿Sale? Vamos a conocer Roma y ya este, la plataforma se las vamos a enviar ya. Eh, me parece que este fin de semana ya hasta terminamos los últimos ajustes ya para compartírselas, ¿vale? Muy bien. Ok, vamos a empezar, estimados amigos. Vamos a empezar a compartir Roma. Vamos a ver qué es Roma y sus características más importantes. Empezamos, comparto pantalla. La ciudad de Roma se sitúa a 20.000 pasos del mar. Este lugar puede ser fácilmente traspasado por el río y gracias a sus cercanas colinas se puede fácilmente amurallar. La muralla romana antigua abrazaba siete colinas. Roma se fundó originalmente en la colina palatina hacia el 753 a.C. En el monte Capitolino es donde más edificios sagrados hay. Entre ellos, el más importante es el templo de Júpiter, el dios supremo. La parte del monte que mira hacia el norte firmemente amurallada se llama Arx, que significa en latín ciudadela. En la parte más alta del Arx se encuentra el templo de Juno Moneta, donde se hacían las monedas de metales preciosos. De aquí viene la palabra moneda en español. En la parte más baja del Capitolio está el Tabulario, que es un amplio edificio donde el correo y las tábulas y cartas se conservan. Bajo los montes Capitolino y Palatino está el Foro Romano. En aquella zona hubo una vez un gran lago, que se secó cuando el agua se desvió al río Tíber por medio de una cloaca subterránea llamada Cloaca Máxima. Después de secarse, esta zona se convirtió en el espacio público más importante de la Roma antigua. Un gran número de gente venía cada día al foro romano. Era el lugar más célebre y concurrido de la ciudad, rodeado por muchos edificios públicos. Esta es la Basílica Emilia, que junto con la Basílica Julia es el edificio más grande del foro. Las basílicas solían ocupar un lugar preferente en el foro de las ciudades romanas. En la antigüedad, basílica era un edificio público donde se hacían muchos negocios y tribunales de justicia. Más adelante, los cristianos aprovecharon la forma basilical para utilizarla como recinto religioso oficial para la celebración de la liturgia. Siglos más tarde, cuando el imperio se volviera oficialmente cristiano, el término se usó también para referirse a iglesias grandes o importantes. En este sentido se utiliza hoy la denominación tanto en el punto de vista arquitectónico como religioso. Junto a la Basílica Emilia, en la parte del foro llamada Comitium, se localiza la Curia, que es el edificio donde se reúne el Senado romano. El Senado consta de 600 senadores, ciudadanos nobilísimos que antes de la época imperial de César tenían el poder más alto en la República Romana. Ante el Comitium hay un lugar en alto donde los oradores hablaban al pueblo. El nombre de este lugar es Rostra porque en el frente se ponían de adorno los rostros de los barcos capturados por los romanos. Rostra en latín es el plural de rostrum, que se le llama a la parte férrea que sobresale de la proa de los barcos y que se utilizaba para atacar y hundir naves enemigas. Muchos oradores ilustres como Cicerón ascendían a la rostra para orar al pueblo. De los templos romanos el más pequeño era ciertamente el templo de Jano. También era el más viejo. Este templo tiene dos puertas que están siempre abiertas, que solo se cierran cuando por todo el imperio del pueblo romano, la tierra y el mar están en paz. Estas puertas se cerraron solo dos veces desde la fundación de Roma hasta el régimen de Augusto. Augusto la cerró por tercera vez en 700 años cuando venció a Marco Antonio en la batalla de Accio. Al otro lado del foro está el templo de Vesta, que tiene una forma redonda. Vesta es la diosa del fuego y de las cosas domésticas, en cuyo templo un fuego eterno arde. Seis vírgenes vestales, hijas de romanos ilustres, se elegían para cuidar que el fuego de Vesta nunca se extinguiera, pues el fuego siempre ardiente significaba Roma ciudad eterna. Junto al templo de Vesta se encuentra la regia. Casa del Pontífice Máximo, casa donde alguna vez vivieron los reyes romanos. El Pontífice Máximo es el sumo sacerdote, prefecto de todos los demás sacerdotes romanos. El oficio de los sacerdotes en Roma era hacer sacrificios de animales a los dioses y curar las cosas divinas. Delante de la regia está el templo dedicado a Cayo Julio César, que se llama Templo del Divino Julio. César, como algunos otros emperadores romanos, lo hicieron Dios después de su muerte y lo llamaron divino. El templo del divino Julio fue edificado por su sobrino Augusto, en el mismo lugar donde su cuerpo fue cremado por los ciudadanos de Luto. A cada lado de la Basílica Julia está situado un gran templo. A la derecha, bajo el declive del Capitolino, el templo de Saturno, y a la izquierda, el templo de Castor y Pollux. El templo de Saturno es el erario del pueblo. O sea, el lugar donde se pone el dinero público y se conserva. Este templo antiquísimo se destruyó en un incendio y se volvió a hacer. El templo de Castor y Pollux está dedicado a los dioses Castor y Pollux, hijos gemelos de Júpiter, a quien los romanos pedían ayuda en las peleas. Entre este templo y el templo del divino Julio, el Senado y el pueblo de Roma le construyeron un arco de mármol al victorioso Augusto después de la batalla de Axio. Enfrente del tabulario están los templos de la Concordia y del divino Vespasiano. El templo de la Concordia se edificó después de una larga discordia entre dos facciones enemigas en las que se había dividido el pueblo romano, los patricios y los plebeyos. Se construyó el templo cuando se restituyó la Concordia entre los ciudadanos. Cerca de este templo está la cárcel. Hoy en día se alza una iglesia renacentista encima de ella y se pueden visitar las antiguas mazmorras bajo la iglesia. El templo del divino Vespasiano lo construyeron sus hijos, Tito y Domiciano tras la muerte de su padre. Justo a un lado de este templo están los pórticos de los doce dioses y diosas, donde una estatua dorada de cada dios se encuentra dentro de cada pórtico. Quizá te preguntes, ¿cómo se si sabe que un lugar como este se veía así? Si lo único que queda son cimientos y alguna que otra columna. Estos restos nos ayudan a ver la escala y dimensiones que tenían los edificios. Además se conservan edificios enteros de esa época e imágenes de los edificios en monedas antiguas. Pero lo más importante de todo es que se conservan los libros de Vitruvio. Pero eso ya lo veremos en otra ocasión. En Roma había muchos edificios públicos. Hoy exploramos los que rodeaban el lugar más importante de la ciudad. Si te interesa ver una segunda parte en la que exploremos otras tipologías de edificios como estos, deja tu like. Y suscríbete para ver más videos como este. Chao. Se veía una ciudad imponente, ¿verdad? La ciudad de Roma. Empezamos, compañeros, con la primera unidad de nuestra asignatura, Derecho Romano. Vamos a iniciar. En esta unidad, estos son los puntos que analizaremos. Estudiaremos qué es el derecho romano. Las diversas etapas del derecho romano pasando por derecho antiguo, derecho clásico, postclásico y derecho de Justiniano. Vamos a hablar de las fases históricas de Roma pasando por una fase de monarquía, república e imperio. Y vamos a continuar con las fuentes del derecho, estudiando las fuentes reales, las fuentes formales, las fuentes históricas, y haremos esta clasificación cuando hablemos de fuentes de derecho antiguo en las mores majorum, leyes regiae, leyes de las doce tablas, fuentes del derecho clásico, como son la ley, plebiscitos, senadoconsultos, constituciones imperiales, edictos, ¿sale? El siguiente punto que vamos a analizar es, pues de alguna manera, las fuentes del derecho postclásico, en qué consistía la tendencia al vulgarismo la separación entre derecho oficial y la práctica, compilaciones clásicas y una obra muy importante, el Corpus Juris Civilis. Esta obra que vemos acá, por lo menos por mil años, sirvió de base para enseñar derecho. Mil años. Es decir, toda una historia de la humanidad, ¿verdad? Momentos, motivos de utilidad del derecho romano, unidad histórica, como modelo de derecho, como auxiliar. Y para comprender la historia y la literatura. Estos son los puntos que abarca nuestra primera unidad. Muy bien. Y vamos a empezar, estimados amigos, a hacer una proyección histórica de Roma. Ahí va. Roma, vamos a abarcarla en estos periodos. El primer periodo que quiero abarcar es este que se llama la monarquía. Abarca en un periodo del año 753 antes de Cristo, cuando fue fundada la ciudad de Roma. ¿vale? Y concluye al año 509, cuando termina el primer rey. Bueno, cuando, cuando concluye la fase de la monarquía, con Tarquino el soberbio. Después tenemos una segunda fase. Que vamos a llamar la República, que abarca del año 509 y la vamos a tener hasta el 27 antes de Cristo. ¿Sale? Teniendo como a Octavio, Octavio, hijo póstumo de Julio César, quien fue coronado como el primer imperatur Perpetus. Posteriormente tenemos. la parte de la del, del lo que se conoce como el imperio. Ya vamos a abarcar del 27 antes de Cristo y lo vamos a concluir al año 476 después de Cristo. ¿Qué creen? La influencia romana no terminó ahí. Porque por el siglo tercero después de Cristo Hubo una crisis que conllevó a que el imperio se dividiera en dos. Diocleciano lo divide entre dos de sus hijos. Una parte se traslada a una ciudad que había sido creada por un emperador llamado Constantino el Grande. Esa ciudad se llamaba Constantinopla. ¿sale? Y la otra parte ya no se quedó en Roma. Se, ahora fue en la ciudad de Milán donde tenía su capital. Ese imperio romano lo vamos a conocer como imperio romano de oriente y va a abarcar hasta el año 1453. ¿Sale? Hasta el año 1453 de nuestra, de nuestra era. Si vemos en un periodo histórico, son más de 1500 años de historia. Más, compañeros. Es más, Roma marca dos etapas históricas fundamentales. Se dice que con la caída del imperio romano de Occidente, inicia la Edad Media. Y con la caída del imperio romano de Oriente, inicia el Renacimiento. Ahí está la importancia que tiene Roma. Toda esta parte es fundamental y debemos conocerla. ¿Qué vamos a estudiar sobre el derecho romano? ¿Por qué es importante? Vamos a verlo a continuación. Ahí va. Empecemos. El derecho romano, ordenamiento jurídico que estuvo vigente. Desde el año 753 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. Pero no se hubiera conocido el derecho romano si no fuera por un emperador, el emperador del Imperio Romano de Oriente llamado Justiniano. Porque Justiniano qué fue lo que hizo? Compiló todo el derecho que estaba vigente, que estuvo vigente en Roma en monarquía, en república e imperio. Si no fuera por Justiniano, posiblemente nuestra ciencia sería completamente distinta. Hay un antes y un después cuando hablamos nosotros del derecho romano y la compilación de Justiniano. Vamos a abarcar estas cuatro grandes fases históricas del derecho romano la primera es el derecho antiguo. Desde la fundación de Roma hasta el año 130 a.C. Era un derecho llamado quiritario. Principalmente se fundaba en la costumbre de los antepasados. ¿Sale? Había una cuestión que llamaban honore civilis, el honor civil, el honor de mis antepasados. ¿Vieron la película de Gladiador? Hay una parte, una escena, donde el gladiador ora a su familia. ¿Sí se acuerdan de esa fase, no? Donde dice antepasados y le dice, padre, con una espada, cuida mi hogar. Madre, con tus deseos divinos, guía, guía mi futuro. Antepasados, los honro y viviré con, con el honor, con la salvedad que ustedes me dieron. O sea, al final de cuentas era esa religión antigua, la, la religión quiritaria, el derecho quiritario, el derecho antiguo, que se basaba en tradiciones, principalmente. Muy bien. Después tenemos un derecho clásico. Este derecho lo tenemos del año 130 antes de Cristo al 230 después de Cristo y se va a dividir a su vez en tres fases época clásica, época clásica alta o central y etapa clásica. ¿Sale? Principalmente se basaba en las opiniones de los jurisconsultos. ¿Quiénes eran los jurisconsultos? Los que aplicaban la ley, los que interpretaban la voluntad de los dioses. Esos eran. ¿Sale? Pero después, esto evolucionó al tener un derecho escrito. ¿Sale? Entonces, hubo una, un gran avance en esta época. Muy bien. Ok. Vayan ubicando las épocas. Porque si se fijan, en este derecho antiguo, estamos en la monarquía nada más. ¿Sale? En este derecho clásico, abarcamos dos fases: la monarquía y el imperio se dan cuenta derecho postclásico estamos en la crisis de roma y saben hasta cierto punto por qué se dio la crisis ingobernabilidad corrupción cuestiones de malos servidores públicos tantas cuestiones que la verdad es que la historia es cíclica eh los grandes imperios han caído por corrupción y eso fue el caso de roma también y bueno también pues por conquistas de los pueblos este que llamaban bárbaros. ¿Vale? Esto comprende del año 230 al 527 después de Cristo. Abarcamos una pequeña parte del imperio de Oriente de Occidente, perdón. Y ya entramos de lleno a la parte del Imperio de Oriente, con capital en Constantinopla. Aquí vamos a abarcar tres etapas. Etapa Dioclesiana. ¿Sobre qué emperador creen que recaía esta etapa del derecho? Pues un emperador llamado Dioclesiano. Etapa Constaniana. ¿Cuál creen que era el emperador que tenía mayor énfasis en la aplicación del derecho y sus constituciones imperiales? Constantino. ¿Y etapa? etapa? Teodosiana. ¿Cuál creen que era el emperador? Teodosio. Es más, aprendas este nombre porque este señor fue el que oficializó, oficializó la, la, la religión cristiana. Comúnica del imperio. Y apréndase a Constantino. Constantino fue el primer emperador cristiano. ¿Sale? Muy bien. Y ahora abarcamos el derecho de Justiniano. Aquí estamos totalmente inmersos en el imperio de Oriente: 527 al año, 600, al año 565 después de Cristo. Muy bien. Ok. A grosso modo comentamos. Ahí va. Derecho antiguo. Abarca una gran fase de toda la monarquía y parte de la república. El derecho quiritario que les había mencionado. La costumbre de los antepasados. ¿Sale? Y tenemos una codificación. Con la ley de las doce tablas. ¿Recuerdan en el video el templo de la concordia? ¿Recuerdan que lo mencionaron? Sí, ahí les va. Ese templo tuvo una importancia histórica y asoció a cierto punto la fundación de la ley de las doce tablas. Les voy a decir por qué. Porque hay dos clases sociales en Roma: tenemos a los patricios y tenemos a los plebeyos. Los patricios son los terratenientes, son los del poder económico, son los del dinero. Y los plebeyos, además, estos normalmente descendían de los fundadores de Roma. Los plebeyos eran los artesanos, eran los campesinos, no gozaban de derechos. ¿Sí? Normalmente eran los que hacían todas las actividades. Un día los plebeyos cansados salen de la ciudad y ya no realizaron ninguna actividad. La ciudad entró en cierta decadencia y entonces los patricios fueron a pedir a los plebeyos que regresaran. Y los plebeyos regresaron con una condición que empezaran a reconocerle ciertos derechos. ¿Sale? Y en este punto tenemos la ley de las doce tablas, en donde existe cierto reconocimiento de derechos para los plebeyos. ¿Muy bien? Ok. Las características del derecho antiguo era un derecho rígido, severo y muy formalista. Totalmente. En este punto, inclusive, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Vamos a poner un caso de una compraventa. Ahí va. Este procedimiento se llamaba Peraets el Libram. El procedimiento del cobre y la balanza. Imaginen que estamos en un templo romano. Y entonces había dos personas que iban a realizar una transacción. ¿Sale? Iban ante los magistrados y se ponía el objeto en venta acá y de este lado se ponían contrapesos que representaban monedas para realizar la transacción. El procedimiento se llegaba a una conclusión cuando se generaba un... Equilibrio. O sea, para que damos el procedimiento tan rígido y formalista. Habían frases solemnes que habían que decir. Si no las decían, no se materializaba el acto que estaban señalando. Había que seguir esos rituales. Si no se seguían, no se aplicaba el derecho. ¿Se va entendiendo? Muy bien. Si tienen dudas, por favor, coméntenlo. Ahí va. Siguiente punto. Derecho clásico. El derecho, el derecho clásico abarca del año 130 a.C. al 230 después de Cristo. Su principal característica es que no es un derecho legislado. ¿Sale? Se fundamenta principalmente en la jurisprudencia. Pero no entendamos la jurisprudencia como hoy en día. La jurisprudencia eran las opiniones de los jurisconsultos, de los doctos en la materia. ¿Sale? Imaginen esta cuestión. Aquí tenemos a un jurisconsulto, alguien que interpretaba la norma, alguien que interpretaba la costumbre de los antepasados. Y esa opinión era lo que se conocía como jurisprudencia, la opinión de los jurisconsultos, la opinión de los estudios. Por supuesto, había que ser ciudadano romano, ¿sale? Había que, pues normalmente, ser sacerdote. En estos primeros años, ya posteriormente también había eh, jurisconsultos civiles. Había que conocer la ley y la costumbre de los antepasados y habría que conocer las fuentes del derecho para formar jurisprudencia. ¿Vamos bien? Entonces, la opinión de los estudiosos, de los conocedores, de los jurisconsultos. En este momento de la historia, no había como tal materias sale principalmente había una mezcolanza de derecho pero no había que derecho civil o que derecho público no había nada de eso todavía eh en este punto tenemos la actividad del pretor el pretor formulaba disposiciones de observancia general que vamos a conocer con el nombre de dicto. los edictos se tenían que aplicar de forma, obligatorio. ¿Sale? ¿Vamos bien? Entonces, ese pretor generaba un edicto que era una ordenanza que debía de ser cumplida. ¿Muy bien? Ok. Seguimos y vamos a avanzar un poco más en la historia del derecho romano. Ahí va. <coughs> derecho postclásico. Estamos inmersos totalmente en el imperio romano, 230 al 527 después de Cristo. La principal característica ya no era la opinión de los jurisconsultos, sino ahora quien generaba la norma era el emperador. El emperador era el rey, era el máximo que, que, que regulaba la vida de los romanos, tanto en su vida pública como en su vida privada. Entonces, aquí tenemos en este punto un predominio del emperador romano. El emperador por encima de todo. El emperador tenía implicación en la vida pública y en la vida privada de las personas. Muy bien. Ok. Bien. ¿Qué más tenemos? Muy bien. Después tenemos el derecho de Justiniano. Su vida como emperador del 527 al 565. Inicia una reforma legislativa. Su objeto principal era reunir concordar y codificar el acervo vigente en toda Roma. A esto se le conoció como el digesto de Justiniano. ¿Sale? Entonces, ¿qué hizo este emperador Justiniano, compañeros? Bien, hizo una labor muy importante que nunca se había hecho. Revisó el derecho que estuvo vigente en la monarquía. ¿Vale? en la república y en el imperio. Y todo esto lo compiló en una obra que se llama El Corpus Juris Civilis, el cuerpo del derecho civil. Muy bien. Esta es la gran aportación del juriscondel del emperador Justiniano. Vamos a ver un poco la historia de Roma porque tenemos que conocerla. Ahí va. Quiero que vean el siguiente mapa. Lo primero que podrán ver ustedes es la extensión de Roma en sus primeros años de la monarquía. A esta región de la ciudad se le conocía como el Lazio, ¿sale? Que era donde se fundó la ciudad. Poco a poco, ya en la República, la extensión abarca parte de la región central y oriental de Europa y tenemos el norte de África. Muy bien, aquí se venció a la ciudad de Cartago en esta fase, que era un contrapeso muy importante de lo que en su momento fue Roma. Y en el imperio, vemos la que es de la conquista de la parte norte de España, vemos la conquista de la Bretaña, vemos la parte norte de Europa y bueno, esta también parte de África. La mayor extensión territorial de Roma. Ahí está. Como mencionábamos, tres fases que deben de conocer. Monarquía, república e imperio. Ahí va. Muy bien, monarquía. 753 al año 509 antes de Cristo. La pres era gobernada principalmente por el rey, pero el rey se acompañaba de un senado. Entonces, en esta pastra tenemos el gobierno del rey y tenemos que al lado del rey teníamos un órgano que le aconsejaba, ¿sale? Que en este caso era el Senado. Rey gobernando con la opinión del Senado. Muy bien. Después empezamos con la fase de la República. Antes de Cristo al año 27 después de Cristo. Muy bien. Ahora ya no queremos a un rey. Ahora va a haber una gobernanza de la ciudad de Roma, principalmente de la mano del Senado. El Senado es la máxima autoridad. Iba a gobernar a través de comicios. ¿Sale? Los comicios principalmente representaban a los patricios. Y tenemos que también gobernaba a través de las magistraturas. Las magistraturas era el gobierno de la ciudad. Entonces tenemos como piedra angular de esta fase al Senado y tenemos acompañando al Senado, al Senado los comicios conformado con patricios que elaboraban las leyes y a los magistrados. Muy bien. Ok. Hay un problema en tener un cuerpo colegiado gobernando desde la ciudad. ¿Cuál era el problema? Que habían algunos hombres más ambiciosos, no todos querían compartir el poder de forma similar, ¿verdad? Y ahí tenemos un señor llamado Julio César, que fue uno de los primeros que puso en jaque lo que era la fase de la República. Ahorita platicamos de Julio César porque es bien importante conocerlo, ¿verdad? Pero bueno. Con la muerte de Julio César, su hijo llamado Octavio, bueno, no era su hijo natural, fue un hijo adoptado, él combatió a los enemigos de César y se convirtió en el primer emperador. Entonces, vamos a pasar ahora de la República al Imperio. 27 antes de Cristo al año 476 después de Cristo. Tenemos la figura del emperador como la base principal de las instituciones romanas. Muy bien. La ciudad de Roma. Es muy importante hablar de su fundación porque hay una mitología que dice que esta ciudad, a veces, a ver si por ahí tengo el escudo de Roma. Vamos a verlo, a ver. Para que lo vayamos viendo, por favor. No, creo que no lo tengo. No, no está por acá. Ahorita lo vemos. Bueno, en la Fundación de Roma tenemos dos hermanos, Rómulo y Remo. Se dice que eran hijos de Marte. ¿sale? el dios de la guerra. Fueron abandonados en el río Tíber y una loba los rescató y los amamantó. Después crecieron estos dos gemelos y fundaron la ciudad de Roma. Cada quien fundó parte de la ciudad, pero hubo disputas internas entre los dos y Rómulo mató a Remo, convirtiéndose en el único. Rey de Roma. Tenemos siete reyes en toda esta fase: tres reyes de origen etrusco, es decir, de origen griego, y cuatro de origen latino, de Lacio. Los poderes, los reyes impartían justicia. Los reyes eran jefe del ejército y los reyes también eran los sumos sacerdotes. El rey se ayudaba de quién? De los de los senadores conformado por patricios. Pero la máxima autoridad quién era? Era el rey. Roma creció, construyó murallas, creó el alcantarillado y creó algunos templos para sus dioses. Principalmente los dioses provenían de Grecia. La economía principalmente se basó en agricultura, comercio y ganadería. Vamos a ver la fundación de Roma. Empezamos con la fundación. Atentos, por favor. Rómulo es conocido como el héroe fundador de Roma. Es el hijo de Marte, el dios de la guerra en la mitología romana, y la legendaria Rea Silvia. Cuando todavía era un bebé, Rómulo y su hermano Remo fueron arrojados al río Tíber. Pero gracias a los dioses, los bebés fueron acogidos por una loba. Esta loba adoptó a los niños como si fueran sus hijos. Rómulo y Remo chuparon los pechos de la loba y así lograron sobrevivir. Los niños fueron encontrados por el pastor Faustulo, que los recogió y los trajo de vuelta al mundo de los hombres. Rómulo se ha convertido en un chico fuerte y una vez su hermano Remo se involucró en una disputa y terminó en prisión. Rómulo luchó contra los captores de su hermano y después de derrotarlos liberó a Remo. Durante este episodio, los dos hermanos tomaron conciencia de sus nobles orígenes. Así, a los hermanos se les concedió el derecho de fundar su propia ciudad. Pero las diferencias entre ellos hicieron que Remo fundara su ciudad en el monte Aventino y Rómulo fundará la suya en el Monte Palatino. Las dos ciudades estaban muy cerca y Rómulo delimitó el territorio de su ciudad. Después de una discusión, Remo faltó al respeto a la frontera trazada por Rómulo y terminó siendo asesinado por su hermano. Después de este incidente, Rómulo decidió que su ciudad debía estar más poblada, aceptando todo tipo de gente en su nuevo asentamiento. Su ciudad terminó acogiendo a gente de todas las clases sociales, pero destacaron los que fueron rechazados por otros pueblos. Muchos bandidos, desertores y asesinos vinieron a vivir a la ciudad de Rómulo. Su ciudad estaba poblada pero la mayoría de sus habitantes eran hombres. Para resolver este problema, Rómulo invitó a sus vecinos a una fiesta. Durante la fiesta, los hombres de Rómulo secuestraron a las mujeres de sus vecinos. Este evento se conoció como el secuestro de Sabinas. Una guerra entre los sabinos y los romanos ha comenzado. Esta sangrienta lucha solo terminó Gracias a las mujeres sabinas, que habían sido secuestradas y que ya estaban casadas y con hijos romanos, negociaron la paz entre los dos pueblos. Rómulo gobernó la ciudad de Roma durante muchos años. En su gobierno se construyó el Capitolio Romano, se creó la primera legión y se estableció la República Romana. Al final de su vida, Rómulo fue raptado por los dioses y divinizado. El fundador de Roma era ahora idolatrado como un dios guerrero llamado Quirino. Los logros de Rómulo fueron muchos, pero siempre será recordado como el fundador de Roma, la ciudad eterna. tenemos aquí cuidado tenemos siete reyes vale tres etruscos y cuatro latinos tenemos en primer lugar al Rómulo fundador de la ciudad después tenemos a continuación al rey Numa Pompilio no había una descendencia de sangre, no, eran, no, no tenían una descendencia de sangre, sino estos reyes eran impuestos por el pueblo. Después tenemos al rey Tulio Hostilio, continuando con el rey Ancomarcio, ¿sale? Después vamos a tener a Tarquino Prisco, aquí lo van a ver. Los últimos cuatro reyes que menciono son latinos, ¿eh? Tarquino Prisco. Después tenemos a Servio Tulio. Y el último, este es Servio Tulio, y el último rey, su nombre nos, di nos dice cómo era. Se llamaba Tarquino el soberbio. Ya nos dice un poco de cómo era su de sus cómo era este señor, verdad? El senado cansado de las arbitrariedades de este señor lo expulsa de la ciudad y entonces se forma la república inclusive ahí tenemos a un a, a un poeta romano que se llamaba Horacio y Horacio nos, nos hace Horacio de, Cl de Clodes que nos hace una alusión a estos últimos días de Roma y decía más o menos lo siguiente, ¿no? Tarde o temprano, a todo hombre le llega su final. ¿Qué mejor manera tiene que llegue ese final que defendiendo, ¿sale? La tierra de sus padres y el templo de sus dioses. Ahí tenemos nosotros, más o menos, lo que en ese momento vivían estos ciudadanos en ese tiempo. Ahí va. Aquí podemos ver algunas monedas que representan los rostros de estos siete reyes de Roma. ¿Sale? Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Ancomarcio, Tarquino Prisco y Tarquino el Soberbio. Servio Tulio y Tarquino Soberbio. Muy bien. Perfecto. Terminamos la monarquía. Y vamos a empezar con la fase de la república. Tenemos grupos sociales que ya existían desde, desde la monarquía, pero aquí tiene una marcada diferencia. Los patricios, los terratenientes, la aristocracia, los gobernantes y tenemos a los plebeyos. Los campesinos, artesanos, comerciantes no tenían derechos políticos. Los únicos que tenían derechos políticos y que gobernaban la ciudad, él era la clase privilegiada de los patricios. ¿Sale? Instituciones en Roma. La principal de ellas, ya les dije cuál era, ¿verdad? El Senado pero se apoyaba de los comicios que estaba conformado por patricios. ¿Sale? Votaban las leyes y elegían a los magistrados. Los magistrados, como ya mencionamos, es el gobierno de la ciudad. Y el Senado, conformado por 600 senadores, dirigían la política exterior la política económica y ratificaban las leyes que presentaban los comicios. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Aquí tenemos nosotros la conformación del Senado Romano. Y este era el escudo de legión de esta fase histórica. SPQR. ¿Qué significaba estas siglas? Senatus Populus Ques Romanus. El Senado y el Pueblo de Roma. Eso representaba esta sigla. Bien. El Senado y el Pueblo de Roma. Muy bien. Había una cuestión importante que destacar. Ahí va. ¿Cómo ven ustedes el punto? Vamos a poner. Aquí lo vamos a mencionar. Ok, ahí voy. Muy bien. Aquí tenemos un mapa actual de Europa. Aquí tenemos la ciudad de Roma. Y ya te acuérdense que teníamos una extensión territorial importante. ¿Vale? Ah, más o menos, eh, tampoco crean que dibujo muy bien. Vamos a poner. ¿Qué problema había tener 600 hombres dirigiendo la política desde esta parte de las de la ciudad? ¿Qué problema había? Pues no era muy fácil. Si el día de hoy no es fácil gobernar un país tan grande ¿eh? teniendo los medios de comunicación rápido, imagínense que para trasladarse de aquí a acá, pues pasaban semanas, meses. Entonces no era fácil. Y bueno, había algunos hombres que eran más ambiciosos. Entre ellos empezamos a mencionar a un señor llamado Julio César, que tuvo varias batallas en la Hispania y principalmente había una región. Que se le había complicado mucho a Roma, esta región de la Galia. Teníamos aquí a un guerrero llamado Versillectoris, que muchas veces repelió a Roma. Y Julio César fue el único que logró vencerlo. ¿Y qué posición creen que le dio esa victoria a Julio César? ¿Qué posición creen que le dio? No pasó nada, o si sí hubo alguna, algún cambio importante, abogados y abogadas. ¿Qué pasó? ¿Qué se imaginan? Por lógica, ¿qué se imaginan? ¿Qué tuvo Julio César? Derecho a gobernar. No, pues tuvo todo el poder, ese es el punto. Oh, tuvo me... un poder por encima de los otros senadores, porque yo fui el gran conquistador, porque yo fui el gran hombre que conquistó lo que nadie más pudo. Y entonces eso le dio un gran poder a un solo hombre. ¿Cuál era la característica de la república? El senado. Pero ahora tenemos un hombre muy fuerte: Julio César. ¿Sale? Pero también había otros hombres fuertes al lado de Julio César que no estaban tan de acuerdo con él: Pompeyo y Craso. Y como estaban en contra de César, antes de que César regresara triunfante a Roma, lo combatieron, formándose una guerra civil. Bien, vamos a ver un poco de Julio César, a ver quién fue este gran personaje de la historia de Roma. Vamos. Durante el antiguo Imperio Romano, muchos hombres dejaron sus nombres marcados para siempre en el curso de la historia. Algunos serán recordados como valientes y como comandantes astutos. Otros se han ganado la reputación de ser crueles e incluso cobardes. Pero un hombre sigue resonando a través de los siglos: Cayo Julio César. Julio César nació el 13 de julio del año 100 antes de Cristo. De niño, César ya demostró su aptitud para la aventura, ya que era un niño activo y bien dotado, pero con solo 16 años su vida sufriría un gran cambio. Su padre había fallecido y Julio se convirtió repentinamente en el jefe de su familia. Julio era sobrino de Cayo Mario un gran general y político que se hizo famoso por sus victorias militares y por haber reorganizado el modelo de las legiones romanas. Mario era conocido por tener una personalidad magnética y por ser muy respetado entre los soldados que luchaban por él. Esto, sin duda, influyó en el carácter del joven Julio César, que vio en su tío un modelo a seguir. Pero durante la adolescencia de Julio, su tío entró en una guerra civil contra el ambicioso Lucio Cornelio Sila, donde lucharon por el control de la ciudad de Roma. En medio del caos de esta guerra civil, Julio César se casó con la hija del aliado político de su tío. Su amada se llamaba Cornelia Cinilla, con quien tuvo una hija que se llamaría Julia. Mario perdió su vida durante una batalla y Cornelio Sila tomó el control como dictador, algo que lo dejó por encima de las leyes romanas, dándole un poder casi absoluto en la ciudad. A pesar de que Julio César no tuvo participación directa en el conflicto, se sintió amenazado por el nuevo dictador y atormentador de su tío. Buscando alejarse de Roma lo más rápido posible, Julio se unió al ejército, donde fue enviado a luchar en la lejana Turquía. De hecho, fue enviado a Cilicia, una región que solo incluía una parte de Turquía. Julio sirvió en el ejército con gran distinción. Incluso recibió la corona cívica como recompensa por sus acciones heroicas. Pronto recibió el reconocimiento de sus superiores y soldados veteranos, demostrando un futuro prometedor como comandante militar. Pero en el año 78 a.C., Julio recibió la noticia de que su rival había muerto. Cornelio Sila había fallecido repentinamente, y para Julio César esto significaba la oportunidad de volver a casa. Después de cumplir su contrato en el ejército, Julio volvió a su casa, pero para su desgracia, su herencia había sido confiscada por el abusivo gobierno de Sila. Para ganarse la vida, César Usó su poderosa voz y sus habilidades oratorias para convertirse en un abogado de éxito. Y trabajando duro, Julio César logró recuperar el estatus social de su familia. Cuando Julio tenía alrededor de 25 años, estaba en un viaje a través del mar Egeo. El barco en el que estaba fue atacado por piratas y la tripulación más numerosa fue asesinada. Los pocos sobrevivientes fueron capturados para ser vendidos como esclavos, y para los nacidos en familias ricas se cobraría un alto precio por el rescate. De nuevo, lejos de casa y en una situación desesperada, el futuro parecía incierto y sombrío para Julio César. Muy bien, conocimos un poco de sus antecedentes y lo que lo llevaron a ser una persona muy destacada en el ejército de Roma. Como mencionábamos, tenemos este triunvirato, esta, esta batalla que tuvo Craso, Pompeyo contra Julio César. ¿Por qué? Porque Julio César se alzó como el hombre más poderoso de toda la República. Cuando termina la guerra civil y Derrota a sus enemigos, César se instaura como dictator. Se forma, se, se conforma una magistratura que se llama la dictadura. ¿En qué consistía la dictadura? Un solo hombre suspendía los derechos, suspendía las instituciones para hacer frente a los problemas de Roma. Fue el hombre más importante. Fue el hombre más destacado del Senado. Pero fue traicionado. Y fue traicionado por gente muy cercana a él. Por eso, compañeros, más que cuidarse de sus enemigos, cuídense de sus amigos. César tenía un amigo, bueno, un, una, era como, como prácticamente su, su, su hijo, no adoptivo, era como, él lo quería como un hijo. Su nombre, Brutus. Y en los idus de marzo, el día 15 de marzo, Julio César fue embestido en la escalinata del Senado y fue asesinado. Y su última palabra fue, no, tú no, Bruto, y murió. Quien le dio la última puñalada fue Brutus. Pero bueno, ahora sí, el hijo adoptivo de César, Octavio, combate a los enemigos de César, entre ellos un antiguo aliado de César, Marco Antonio, y Octavio se conforma como el imperatur Perpetus, el emperador perpetuo concluyendo la fase de la república. Ahora iniciamos la parte del imperio. Roma tuvo una extensión mucho más amplia. Todo esto que vemos aquí es la máxima extensión de Roma. Lo que estaba fuera de Roma era lo que ellos conocían como los pueblos. Bárbaros. ¿Sale? Todos esos eran los pueblos bárbaros, los pueblos incivilizados, los pueblos, pues que no eran cultos, que no tenían la cultura romana. Imperio romano. ¿Cómo se estaba, cómo estaba conformado? Ahí va. Dividimos al imperio en provincias. ¿Sale? La capital es Roma. Aquí está. Después, con un emperador llamado Diocleciano se traslada la capital de Roma a una ciudad que se conoce como Constantinopla. Después ya no regresa la capital a Roma, sino se establece la capital en una ciudad llamada Milán. Muy bien. Ok, tenemos entonces todas las demás que son provincias. Ahí va, seguimos. Y vemos que eh, el emperador era proclamado el César, el César, el victorioso, el emperador, el cónsul vitalicio y el sumo pontífice gobernaba a través de dictos, que eran mandatos que debían de ser cumplidos por los súbditos. Era ayudado por un consejo imperial principalmente conformado por senadores, pero de la confianza del emperador, ¿eh? de la confianza. Y prácticamente había un culto religioso al emperador. Prácticamente decían que tenía un origen divino. Se logró hasta cierto punto cierta estabilidad, lo que se le conoció como la paz romana, la paz de Roma. Facilitó la romanización del latín, que era el idioma que se hablaba principalmente aquí, en la zona de Lacio, habían dos tipos de latín. Lo que conocemos como el latín culto y el latín vulgar. El latín culto lo hablaban los gobernantes, los senadores, el emperador los escritores y demás. Y el latín vulgar era hablado por el pueblo. El latín vulgar empezó a tener difusión en las provincias y posteriormente evolucionó para conformar el castellano el italiano, el francés, el rumano, el italiano. Vale, el provenzal, etcétera, etcétera, etcétera. Su origen del propio latín. Pero hubo una cuestión. Aquí la vemos, compañeros. Mucha atención. Para el año uno, bueno, nació un hombre que marcó un antes y un después en una provincia romana. Lo que sé lo que era la provincia referente con lo que hoy se encuentra el estado de Israel. ¿Sale? Nació un hombre llamado Jesús que tuvo grandes seguidores. Pero la importancia de Jesús no lo, tiene, no lo tiene en su época de vida, sino cuando muere, el cristianismo empezó a tener gran auge. Lo que era el cristianismo en un principio, solamente en la región de Judea, era donde tenía un impacto. Pero... Ahí tenemos a la labor de los seguidores de Jesús, San Pedro. Tenemos principalmente a Pablo. ¿Sale? Lo que con los, los romanos lo conocían como Saulo de Tarso. ¿Qué fue lo que hizo Saulo de Tarso? Principalmente difundió el cristianismo a varias provincias romanas. Y entonces el cristianismo empezó a tener un gran impacto. ¿Sale? Muy bien. Y con esto se universalizó la ciudadanía romana. Vamos entendiendo la parte histórica. Ok. Si ustedes se fijan, compañeros, aunque hubo cierta paz, los pueblos aledaños Siempre tuvieron sus disputas y sus guerras con Roma. Roma requería de las legiones, ¿sale? Para defenderse. Roma requería del ejército. Y hasta cierto punto, pues tenemos que, tuvimos que dividir el imperio en dos para que fuera mejor gobernado. Tenemos entonces, esta división de Roma en dos, en la, en la Roma occidental y en la Roma oriental con sede en Constantinopla. Más o menos en el siguiente cuadro, ustedes van a visualizar los emperadores que tuvo Roma desde el siglo I hasta el siglo V. Estos primeros emperadores, acuérdense que Octavio fue nombrado el augusto. Fue el año de la dinastía Julio-Claudia del 27 antes de Cristo al 67 después de Cristo. Se mantuvo la Pax Romana y se mantuvo la extensión territorial de Roma. Después hubo una guerra civil por una disputa interna para la cuestión de a quién iba a recaer el dominio del imperio. En el año 69, en este año, se dio cuatro emperadores que gobernaron en esta época. Principalmente destacamos a Galba, Otón y Vitelio. ¿Sale? Es decir, ¿qué nos representa que en un año haya cuatro emperadores? ¿Qué nos representa? Por lógica, ¿qué le suena? ¿Estabilidad? ¿Suena que todo marchaba excelente? ¿Qué les suena tener en un año cuatro emperadores distintos? ¿Qué pensarían, compañeros? ¿Qué hay? Hay estabilidad, hay buen gobierno, hay crecimiento, ¿no? ¿Verdad? Todo lo contrario. Nos dice que algo está pasando en este punto. Después tenemos a la dinastía Flavia, Vespasiano Tito. Y Domiciano. También fueron grandes emperadores. La verdad es que a veces, cuando haces bien las cosas, no suena mucho. A veces nos gusta el ruido, a veces nos gusta el chisme, porque normalmente a los grandes emperadores que mantuvieron una paz, casi no se nombra, ¿verdad? Pero a los que tuvieron cuestiones, pues, complicadas, cuestiones. De, 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 de arbitrariedades y todo, pues normalmente se mencionan, ¿verdad? Bueno, después tenemos a ah, otra cuestión. Vespeciano fue un emperador que, hasta cierto punto, compañeros, este, lo que buscó es construir una gran obra para el pueblo. Después de estos. Emperadores malísimos y de toda esta crisis, ¿vale? Principalmente destacamos Nerón. ¿eh? Fue un déspota de primera, fue una persona de lo peor. Pero bueno, Nerón construyó una gran, un gran templo para sí mismo. Destru lo destruyó Vespasiano y empezó la construcción de lo que se conoció, se conoció como un anfiteatro hoy el Coliseo de Roma. No lo terminó, compañeros, no lo terminó Vespasiano. Quien lo concluyó es el emperador Tito. En un principio se conoció como el anfiteatro Tito, pero como había una imagen, ¿sale? De Vespasiano, del emperador Vespasiano, afuera del Coliseo Monumental, a esos a esas grandes, a esos grandes, este, Estatuas le conocían como Colosum, los colosos. Y entonces el nombre de Anfiteatro de Tito se le conoció con el nombre de Coliseo. Muy bien. Ok. Más de 50 mil personas podían ver los espectáculos en este gran anfiteatro. Bien. Y es el antecedente de los estadios modernos, ¿eh? Es más, hay muchos estados modernos que ni siquiera tienen esta capacidad, ¿verdad? Muy bien. Después tenemos a Dionisiano, pero bueno, después tenemos en el siglo II a la dinastía de los Antoninos, los cinco buenos emperadores. El imperio alcanzó su máxima extensión territorial. Nerva, Trajano, Adriano, Antonio Pío, Marco Aurelio. ¿Les ha, habrán escuchado de Marco Aurelio? ¿Por qué? Porque fue el emperador de la película, ¿sale? El gladiador. Marco Aurelio en un principio gobernó junto con Lucio Vero, pero después murió Lucio Vero y quedó Marco Antonio. Marco Aurelio, perdón. Muere Marco Aurelio y normalmente no se heredaba el poder. No, 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 era, no, no, no tenían una descendencia para heredar el trono, ¿eh? sino al final de cuentas había una cuestión política para designar al nuevo emperador. Pero Marco Olerio rompió esta regla y designó como su sucesor a su hijo Cómodo. ¿Sale? Cómodo fue de lo peor. Fue un malísimo emperador. Malísimo. Pero tenía una afición. ¿Saben qué le gustaba? Le gustaba la batalla de los gladiadores. Y quería congraciarse con el pueblo. ¿Y qué hacía, compañeros? Normalmente, lo que ustedes vieron en la película de Gladiador era muy real. A ver, le entregaba espadas sin filo a los otros gladiadores y lo sería antes de que salieran a gladiar. Cuando salían a gladiar contra el emperador, ya estaban moribundos y sus espadas no tenían filo. ¿Quién creen que ganaba la batalla? ¿Quién se imaginan? Pues el, el emperador, el emperador lo... cómodo, totalmente, pero cómodo fue traicionado por uno de sus esclavos y fue asesinado. Bueno, después tenemos las guerras civiles nuevamente. Si se fijan, Roma tuvo muchas guerras. Tenemos a Pertinaz y a Dido Juliano. Después empieza la crisis del siglo III. Séptimo, Geta, Caracalla, Macrino, Elio Grávalo y Alejandro Severo forman parte de este, este, este gobierno. Roma empezaba a caer. Muchos pueblos bárbaros empezaron a cruzar las fronteras romanas. Y como los emperadores mm, empezaron a tener poca fuerza, para el año 235 al 285 se conformó un gobierno llamado anarquía militar por las invasiones de los pueblos bárbaros. Roma empezó a entrar en crisis. Después de esta anarquía militar, Empezó el gobierno de Máximo del Tracio, de Numeriano. Y bueno, aquí es muy importante lo que voy a mencionar a continuación del Bajo Imperio. ¿Sale? Tenemos al gobierno de Dioclesiano. Pero Diocleciano entendió una cuestión. Aquí lo tenemos. Ahí va. Muy bien, mucha atención, por favor. Lo que hizo Dioclesiano. Es, él estaba en el poder en el centro de Roma. Pero dice, híjole, como que solo no puedo gobernar. Y conformó un gobierno que se llamó la tetrarquía. Es decir, dio el poder a otros tres emperadores. Entre ellos tenemos a uno llamado Constantino el Grande, que se estableció en una ciudad llamada Bizancio. Él la renombró con el nombre de Constantinopla. ¿Por qué creen que dividió Diocleciano el imperio? ¿Por qué se lo imaginan? Él se dio cuenta que era ingobernable desde el centro, ¿verdad? ¿Y qué dijo? Pues divido al poder. Bueno, normalmente funcionó con la vida de Diocleciano. Cuando muere Diocleciano, ¿qué se imaginan que ocurrió, compañeros? Con los emperadores que les dio poder, pues no, iban a decir, ah, ya me el poder se acabó, ya te lo regreso. No, se quedaron con ellos. Bueno, no todos. Hubo uno que se sobrepuso a todos. Su nombre, Constantino. ¿Sale? Entonces, ahora tenemos, después del gobierno de la tetrarquía, ¿sale? Tenemos a Constantino, ¿sale? Aquí está. Se traslada a la capital de dónde a dónde, compañeros, con Constantino. De Roma a Constantinopla. Hoy la ciudad de Estambul. Muy bien. Gobernaron del año 337 al 361 los hijos de Constantino. Hubo nuevas reunificaciones y para el año 395 gobernó un hombre llamado Teodosio. Importante. Primer emperador cristiano es Constantino. ¿Sale? Pero, ¿quién fue el que oficializó la religión del cristianismo como única? Teodosio el Grande. ¿Sale? Vamos bien. Teodosio a su muerte divide el imperio en dos: uno para su hijo Honorio y otro para su hijo. Arcadio. Honorio, vas a quedarte en la ciudad de Roma. Bueno, Milán, para ser más exactos. Y Arcadio se va a quedar en Constantinopla. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Bueno, prácticamente, Honorio fue el último emperador romano de occidente termina y continúa arcadio como emperador romano de oriente se entendió la historia un poquito de los de los de los distintos emperadores vamos bien compañeros ok muy bien entonces aquí tenemos estas dos grandes ciudades Imperio Romano de Oriente, bueno, más que en Roma, estaba aquí en Milán y Constantinopla. Cae el Imperio Romano de Occidente y continúa el Imperio Romano de Oriente hasta el año 1453, cuando los otomanos, ¿sale?, toman. La ciudad de Constantinopla. Sale y empieza un nuevo imperio llamado el Imperio Otomano. ¿Se entendió un poquito esta cuestión histórica? ¿Vamos bien? Ok. Muy bien. Muy bien. Abogados, abogadas, ¿por qué es importante conocer el derecho romano? Ahorita vamos a ver el por qué. Las fuentes del derecho romano las vamos a dividir. ¿Qué es una fuente? La fuente es un lugar donde surge, donde nace, donde se crea el derecho. Tenemos las fuentes reales, acontecimientos políticos, sociales, económicos y religiosos que conllevan a la creación de la ley todos los conflictos, todas las situaciones que conllevan a que se cree la norma, la lex, formales, los procedimientos que crean las instituciones jurídicas, como son la jurisprudencia, la opinión de los jurisconsultos, de los pontífices, de los magistrados. ¿Nos queda claro? Sí. La costumbre de los antepasados, la conducta que es considerada como obligatoria, la lex que aprueban en los comicios y que ratifica el Senado, plebiscitos, la consulta, ¿a quién se imaginan? ¿A quién le pedimos que esté de acuerdo o no con la norma? ¿A qué le suena plebiscito? ¿A quién ¿Al consulta? pueblo? Al pues pueblo. Consultamos al pueblo. ¿Sale? A la plebe. ¿Qué opina la plebe? ¿Saben más o menos cuándo se hacía esto? Cuando sabían que el pueblo iba a estar de acuerdo con la ley. ¿Para qué? Pues para que el emperador quería pues enalborarse de un emperador democrático, ¿no? Pero si sabía que había cierta situación que el pueblo no le iba a probar, ¿ustedes creen que se la consultaba? Pues de loco, ¿verdad? ¿Para qué se las consulto? Y tenemos los senadoconsultos. ¿A quién creen que le pedimos opinión? ¿A quién creen que le pedimos su consejo en los senadoconsultos? Senado. A los senadores. Senadores. ¿Sale? ¿Sale? Muy bien. Las fuentes históricas. Los textos que se han conservado, tanto en obras jurídicas como literarias, hay muchas instituciones como las institu instituciones de, de Gallo, las de Ulpiano y el digesto de Justiniano, que son bases bajo las cuales hoy estudiamos el derecho. De forma general, ¿entendemos estas fuentes, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Ahora vamos a ver la clasificación de las fuentes del derecho romano, pero basa, basándonos en sus distintas etapas que la conformaban. Ahí va, ahí va, atentos, ¿eh? Pasamos con las fuentes que vamos a denominar. Ahí voy, ¿eh? las fuentes del derecho antiguo. ¿Sale? Ok. Después tenemos a las fuentes del derecho preclásico. Uh -huh. Después tenemos las fuentes del derecho clásico. Muy bien. Ok. Y después tenemos la compilación de Justiniano del Corpus juris civilis. El cuerpo del derecho civil. Vamos a empezar. Ahí va. Fuentes del derecho clásico, del derecho antiguo o preclásico. Primera de ellas, atentos por favor. Su nombre, Mores Mayurum. La costumbre de los antepasados. Lo que hacía un ciudadano romano en esta época era vincular a la tradición de su familia. ¿Sale? A su tradición, a su honorabilidad. Muy bien. En ese punto, si yo incumplía con una norma, si yo incumplía con esta costumbre, ¿qué creen que pasaba? ¿A quién ofendía? ¿A quién transgredía? ¿A quién le fallaba? ¿A quién? ¿A los ancestros? A los ancestros. Había un honor civilis. Y lo más importante para un ciudadano romano era su familia, su origen, sus antepasados. No les iba a fallar a ellos, ¿verdad? ¿Se entiende? O sea, por eso las normas se cumplían. Otra cuestión. En estas mores mayurum, había una relación todavía entremezclada entre el yus y la voluntad de las dios, de los dioses. ¿Sale? El derecho y la voluntad de los dioses. Entonces todavía tenemos en este punto una mezcla entre el derecho del hombre y la voluntad de los Dioses. Entonces había que entremezclar estas dos antecedentes. ¿Vamos bien? Ok. Seguimos. Leyes de GI. Los reyes las elaboraban. ¿Sale? Y hasta cierto punto las iban a proponer a los comicios para que los comicios las aprobaran, ¿Vale? Muy bien, el rey propone, los comicios dispone, y recuerdan que les hablé de la ley de las doce tablas, ¿Lo recuerdan? Esta ley separa el derecho del hombre y los derechos de Dios y dispone lo siguiente. Se habla de procesos para la vinculación de un deudor a un acreedor. Es decir, en esta disposición decía cómo un acreedor ¿vale? iba a exigirle a un deudor el cumplimiento de la obligación. E inclusive si el deudor no cumplía, pudiese perder su calidad de ciudadano y convertirse en esclavo. ¿Vamos bien? Ok. Otra cuestión que también reguló la ley de las doce tablas. Las disposiciones hereditarias. La voluntad del pater familias que implicaba dejar a su muerte los bienes a sus herederos. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos la voluntad de este pater familias y a través de una figura llamada testamentum disponía la voluntad para transmitir sus bienes a sus herederos. ¿Vamos bien? ¿Qué más se reguló en la ley de las doce tablas? Cuestiones de vecindad y de servidumbres. En este punto inclusive se reguló lo que se conoce como el condominium, el condominio. ¿Sale? ¿Cuáles son las reglas que deben de seguir predios contiguos? ¿Cuáles son las reglas que deben de seguir sobre zonas que, va, que conocemos como, ah, tienen un nombre, que son, son públicas, o sea, no, no son privadas, ¿sale? Y la servidumbre. A ver, les voy a adelantar un poco, pero, no, no, pero sin entrar a fondo, ¿eh? Ahí va. Imaginemos que tenemos dos romanos que tienen estos predios. Ahí va. Ahí va, ¿eh? Muy bien. Tenemos dos inmuebles aquí. Inmueble A e inmueble B. Y aquí tenemos una calle. ¿Sale? Del otro lado tenemos un río que atraviesa. Por lo tanto, la única salida que tiene el predio B va a ser esta parte. Entonces se constituye una servidumbre para que pueda pasar sobre el predio A y pueda salir a la calle. ¿Se entendió un poco más o menos qué era lo que regulaba la ley de las doce tablas en tema de servidumbre? Sí. Muy bien. Se hablaba del tema de los delitos que eran infracciones a la norma. Se reguló lo referente a los funerales y a las sepulturas. Y en esta ley... Hubo una prohibición para que patricios y plebeyos pudieran contraer matrimonio. ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. Siguiente, por favor. Vemos ahora los antecedentes del derecho clásico. En este derecho clásico, estos son nuestros antecedentes. Tenemos a la ley, mandato general del pueblo, que dictaba los magistrados y que eran aprobados por los senadores. ¿Sale? ¿Vamos bien? Los plebiscitos. ¿Qué eran los plebiscitos? las consultas a la plebe que se reunían en concilium y que pues se verificaban si estaban o no de acuerdo con esa ley. Muy bien. Eran un poco más democráticos los romanos que nosotros porque hasta cierto punto los plebiscitos del todo no se encuentran pues tan en nuestra cultura democrática, ¿verdad? Vamos bien tenemos el Senado consulto que era el Senado consulto lo que el Senado autoriza y establece las opiniones del Senado, las leyes que este emitía. Las constituciones imperiales que eran los mandatos del emperador y tenemos los edictos. Jus edicendi el magistrado resuelve un asunto que es de su competencia y que tiene que ver con el gobierno de la ciudad. Muy bien, vamos bien con estos antecedentes. Se dan cuenta cómo esto, esto conocer esto, nos da una luz de la de lo que tenemos hoy en día. Se dan cuenta cómo hasta cierto punto gran parte de las instituciones que tenemos hoy en día tienen su origen en el derecho romano. ¿Sí lo perciben, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Entramos en la crisis del, del siglo III. El derecho, el Roma empieza a perder fuerza. El emperador empieza a decaer. Tenemos una tendencia al vulgarismo. ¿Quién me dice qué significa esto, compañeros? ¿Quiénes eran el, los vulgares? ¿Quiénes eran los bárbaros? ¿De dónde provenían? ¿De dónde? De las regiones que Roma no conquistó. Y entonces, si empezaban a tener influencia, ¿qué significaba eso? Que esos pueblos bárbaros se adentraron a Roma. Entonces, poco a poco, sus costumbres, su corrupción, empezó a tener implicaciones en las instituciones romanas. ¿Sale? Otra cuestión. Esto no pueden decir que no lo conocen. Separación del derecho oficial y la práctica. Compañeros, es algo aberrante que más de mil años después digamos, eso dice la ley, pero la práctica dice esto. ¿Saben por qué es aberrante? Porque significa que lo estamos haciendo mal. Porque significa que estamos entrando en corrupción. Porque ¿cómo tendríamos que hacer valer la norma? ¿Cómo tendríamos que resolver un caso? ¿Como dice la ley? ¿O como en la práctica se hace? ¿O la práctica y la ley tendrían que estar de la mano? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Conforme no? a las normas? Pues sí, ¿verdad? Porque si decimos, es que en la práctica es otra cosa, entonces me están, me están diciendo que hay un tema de corrupción detrás de verdad. ¿Se entiende? Muy bien. Sí, profesor. Ok, muy bien. Entonces, vean desde dónde lo estamos mencionando, ¿eh? ¿Desde dónde lo mencionamos? Muy bien. Y tenemos también las... compilaciones de fuentes clásicas compilaciones de leyes imperiales la codificación del emperador gregoriano la codificación de hermes y la de teodosio muy bien las compilaciones de yura estos eran jurisconsultos cómo? las sentencias de Paulo que hacían mención al derecho privado y al derecho público. Las epitome juris, las opiniones sobre las sentencias y tenemos las de Ulpiano. Otro jurisconsulto que hizo referencia al tema de las obligaciones, al tema de los contratos y al vínculo entre acreedores y deudores. ¿Ok? Y la jurisprudencia de los casos que se resolvían día con día en los tribunales. ¿Vale? Día con día tenemos también las compilaciones de yura y leyes la fragmenta vaticana que hacía mención principalmente a cuestiones que versaban sobre una religión oficial y empezamos a conformar el corpus juris canonicis el cuerpo del derecho Canónico. ¿Le suena a Vaticano, verdad? ¿O no le suena? Sí. Y tenemos la comparación de las leyes mosaicas. ¿Cuáles eran las leyes mosaicas? Las bárbaras y las leyes romanas. ¿Se dan cuenta, compañeros? ¿Vamos bien? Empezamos antes de una pausa con el tema del corpus juris civiles. Atentos, por favor. Ahí va. Bienvenido a una nueva cápsula jurídica de historia del derecho. En este video vamos a ver la mayor influencia romana para el derecho moderno. En este video te voy a hablar respecto del Corpus Juris Civilis, su creador y su influencia en el derecho romano que hasta nuestros días se puede apreciar. Así que, comenzamos. El Corpus Juris Civilis. Fue una compilación de leyes romanas ordenadas por el emperador Justiniano I, calculándose que fue ordenado desde el año 528 después de Cristo. El Corpus juris Civilis tenía por objeto la recopilación para conocimiento de todas las leyes y constituciones romanas, dando inicio a lo que se conoce como la primer vida del derecho romano, concluyendo la fase del derecho romano arcaico. Esta compilación era necesaria para darle a los romanos un derecho homogéneo, ya que era común que en cada provincia romana se tuvieran distintas leyes. Incluso dentro del derecho romano arcaico, se sabe que muchas discusiones legales se daban de forma predominantemente oral, por lo que no se contaba con obra legislativa específica. El Corpus Juris Civilis es una compilación que comúnmente se conoce dividida en 12 libros, de los cuales los más relevantes son el digesto o pandectas y las institutas el digesto o pandectas es la compilación de las sentencias de los jurisconsultos clásicos romanos es decir esta era la recopilación de jurisprudencia que servía a los juristas de la época como citas para la adecuada interpretación del códex este fue la mayor novedad jurídica del corpus juris civilis y que a la fecha se continúa usando en forma de lo que conocemos como las tesis jurisprudenciales. Las institutas es el tratado destinado a la enseñanza del derecho, ya que dado su tamaño era necesaria una adaptación didáctica para los ciudadanos romanos que decidieran conocer y estudiar las leyes. Algo interesante es que dentro del propio códex se incluía una prohibición para los litigantes y abogados de hacerse acreedores apenas en el caso de citar leyes distintas a las compiladas, e incluso por citarlas de forma diversa a como fueron compiladas, lo que nos da la idea del por qué la necesidad de la codificación y compilación de las leyes. El Corpus Juris Civilis constituyó lo que se conoce como primer vida del derecho romano, y posteriormente, ya para el año 1100, se dio paso a la segunda vida del derecho romano con las escuelas de los glosadores, quienes procuraron adaptar la obra justiniana a los tiempos que vivían. Sin embargo, eso es algo que podemos dejar para otro video. Y bueno, pues este video sea todo, hágalo a mención especial para Gabriel Borgo, quien se ha unido como miembro del canal. Y ya sabes, si te gustó y fue de utilidad este video, no olvides dejar tu like, comparte el contenido para que más gente lo conozca y, lo más importante, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal activando la campana para que te avisen cuando nuevo contenido sea compartido. Hasta el próximo video. Bien, estimados amigos, pues bueno, tenemos el Corpus Juris Civilis, la compilación del derecho romano en sus distintas fases. Y se dieron cuenta de la importancia que tenía esta codificación porque al final de cuentas teníamos ahí una diversidad en la interpretación y en la aplicación de las normas. ¿Ok? Otra vez regresamos con el, con el mapa de Europa. Y en esta situación, pues vamos a encontrarnos con que toda esta región que abarcaba Roma hasta sus últimas fases, pues tenía a veces una aplicación distinta aquí en Roma. Otra, la mejor aquí en la Hispania, otra distinta en las Galias, y así sucesivamente hablando. Lo que hizo la compilación de Justiniano es unificar el derecho. Muy bien, como ya lo mencionaron, 12 libros son los que conforman esta codificación de Justiniano, pero principalmente vamos a hablar de las siguientes. Ahí va. Vamos a hablar de las instituciones que era dese diseñada a la enseñanza del derecho. Entonces, aquí es el primer antecedente que va a hacer referencia a cómo se va a enseñar el derecho. En Europa vamos a tener grandes universidades. Podemos destacar universidades del siglo X. Por ejemplo, en Europa destacamos principalmente las siguientes. Ahí voy, perdón. Ahí voy. Podemos abarcar la Universidad de Salamanca. ¿Vale? La Universidad de Bolonia. La universidad de colonia, etcétera, etcétera. Más o menos estamos hablando del siglo X, del siglo XI, después de Cristo. ¿Sale? Empezaban a estudiar el corpus juris civilis. Imaginen que este libro que voy a colocar a continuación, ahí voy, eh, ahí voy. Imaginen este libro antiguo. Este libro que vemos acá, compañeros, era nuestro corpus juris Civilis. Bueno, más que no, creo que me queda esta imagen mejor. Aquí está. La primera escuela llamada de los glosadores. Hacían comentarios al margen. ¿Sale? De este corpus. Esta primera escuela se llamó la escuela de los glosadores. Estamos hablando del siglo X. ¿Sale? Por ahí, del siglo X al siglo XII. Muy bien. Y después surgió la escuela de los posglosadores. ¿Qué, ¿Qué creen que hacían, compañeros? ¿Qué se imaginan? ¿Qué se imaginan? Comentarios sobre los comentarios que habían hecho los glosadores. ¿Se entiende? Por más de mil años, la enseñanza del derecho se basó principalmente en el corpus juris civilis por más de mil años. ¿Muy bien? Ok. Seguimos. Tenemos también el digesto, los textos jurisprudenciales las opiniones de los jurisconsultos, las sentencias, los casos que se resolvían. Sin lugar a dudas, estos textos son la base que hoy conocemos con el nombre de jurisprudencia, la opinión de los jueces, las sentencias que resuelven. Muy bien. Todo esto recoge las obras de los juristas en la etapa central y tardía del derecho clásico y se indicaba el autor y la obra. Tenemos el códex, que era la codificación de las leyes imperiales, como el códex de Constantino, como el códex de Arcadio, como el códex gregoriano. Y posteriormente tenemos las novelas, 168 leyes que se dan después de la muerte de Justiniano. Muy bien. Ok. Mis queridos futuros abogados, abogados y demás personas que se encuentran el día, el día de hoy. El derecho romano tiene una gran importancia como ustedes no se pueden imaginar. En su unidad histórica, compañeros, ¿quieren conocer realmente el derecho actual? ¿Quieren conocer sus antecedentes? ¿Quieren conocer sus entrañas? ¿Quieren conocer el porqué de las instituciones? Hay que conocer el derecho romano, la costumbre, las tradiciones, las leyes. Si realmente queremos convertirnos en verdaderos juristas, hay que adentrarnos al origen, a los antecedentes. ¿Vale? ¿Se entiende? Porque de ahí podré conocer el porqué de nuestras instituciones del día de hoy. Tenemos también que el derecho romano sirve como modelo de qué? las aplicaciones hechas por les jurisconsultos se distinguen por su lógica por sus argumentos por la enseñanza que nos dan hoy en día saben cómo definimos muchos conceptos del derecho de dónde creen que proviene su definición del derecho romano la obligación es el vínculo jurídico que vincula a un acreedor con un deudor eso no fue una obra de hoy en día. Eso fue un comentario de Ulpiano que dice: obligatius juris vinculum con necesidad de adquisir un solventai secundo nuestra civitatis in jura rei. ¿Sale? Su antecedente. ¿Dónde proviene el contrato? De Roma. ¿Sí? Si queremos conocer esto, pues por supuesto tenemos que destacar al derecho romano. El derecho romano. También nos va a servir, compañeros, porque es el fondo de nuestras principales legislaciones, principalmente del derecho civil, principalmente. El abogado que tenga un buen desempeño en esta materia, ¿saben qué va a pasar cuando le toque derecho civil? Rapidísimo, lo van a comprender, pero así, así, compañeros. Muy bien. Compañeros, vimos historia, vimos antecedentes. Si nosotros queremos conocer nuestros orígenes, si nosotros queremos conocer el idioma que tenemos hoy en día, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, muchas provienen de Roma, muchos que son católicos, que son cristianos, que hablamos español. Pues tenemos gran derivación de Roma. ¿Sale? ¿Cómo nos hacemos llamar? ¿Latinos, verdad? ¿O no? Somos latinos, es decir, nuestro origen es romano. A lo mejor, a lo mejor tenemos más descendencia, pues ya digamos, de, nuestros, de nuestras regiones, de nuestros pueblos, pero tenemos una gran influencia romana. ¿Quién conquistó a la Hispania? ¿Roma? ¿O no es así? ¿De dónde proviene nuestro idioma? Del romano. La religión que practica la mayor parte de la población de nuestro país y en América Latina. De Roma. ¿Dónde se encuentra el sumo pontífice de la religión católica apostólica y romana? En Roma. ¿Se entiende? Sí. Al final de cuentas, pues conocer de la historia romana nos va a ayudar a conocer cómo funcionan las instituciones. De nuestra actualidad, nos va a ayudar, pues de alguna manera, a que tenga, tengamos una mejor comprensión del derecho y sus instituciones. Esa es la gran importancia que tiene el derecho romano el día de hoy. ¿O no es así? ¿Vale? Muy bien. Estimados amigos, vamos a tomar un descansito. Si me lo permiten, lo haremos de 10 minutitos para que continuemos muy rápido con el desarrollo de nuestra sesión. Así que aquí les voy a poner el cronómetro, por favor, muy puntuales con la continuidad de nuestra sesión. Ahorita regresamos. ¿Recuerdan que lo comentamos en un principio, compañeros? ¿Recuerdan que comentamos de, de la importancia que tenía la familia para los romanos? Sí. Entonces, más o menos ahí podemos nosotros visualizar pues la importancia que tenía la familia en las mores mayor. Vamos a continuar entonces, ahora sí, mis estimados abogados y abogadas con la segunda unidad. Bienvenidos. Muy bien. ¿Qué vamos a analizar en esta segunda unidad? Bueno, vamos a revisar los siguientes puntos que son muy importantes para nosotros. Empecemos. Muy bien. Vamos a estudiar el derecho de las personas y el derecho de familia. Vamos a hablar de las personas dividiéndolas en personas físicas y personas morales. Vamos a empezar con el derecho de familia, hablando de la familia en Roma, la patria potestad, el parentesco. Continuando, estimados amigos, con el parentesco en línea recta, el parentesco en línea transversal o colateral, el matrimonio, las condiciones de validez del matrimonio, efectos del matrimonio, efectos, impedimentos del matrimonio, ¿sale? disolución del matrimonio, las distintas clases de matrimonio. Vamos a hablar de la adopción y legitimación la drogación, la adopción, la legitimación, las otras uniones de carácter marital, concubinato, contubernio, tutela, curatela, y esos son los puntos que estudiaremos. ¿Sale? Vamos a empezar. Muy bien. Las personas en el derecho romano. La persona física es la persona. Natural. ¿Sale? Aquí vamos a dividirlas en dos: en personas libres y esclavos. Los esclavos tenían la naturaleza de cosas. Muy bien. Entre las personas libres, vamos a dividirlas en dos: en ciudadanos, que eran los ingenuos. ¿Quiénes son los que siempre habían permanecido libre? Y los libertinos, ¿quiénes son los esclavos que en algún momento habían obtenido su independencia? ¿Sale? Los ingenuos son los que llamamos sui juris Dependen de sí mismos, porque los libertinos en un momento determinado podían depender del pater familias quienes había concedido la libertad. Muy bien. ¿Y quiénes eran no ciudadanos? En un principio, los que nacieron fuera de la lacio, los latinos recuerden cuál es la lacio compañeros ahí va vamos a poner un mapa de italia muy bien la lacio es esta zona central de italia aquí tenemos a italia y en esta región de italia es donde se fundó roma aquí la vemos aquí está la ciudad de Roma. Los nacidos fuera de la ciudad, en un principio eran conocidos con el nombre de latinos, y en esta primera parte de la monarquía y la primera parte de la república, eran hombres libres, pero aunque qué compañeros, aunque no tenían el carácter de ciudadanos. ¿Lo entendemos, compañeros? Ok. ¿Y quiénes eran los peregrinos? Los peregrinos eran los que venían de las provincias y se establecían en Roma. Eran libres, pero ¿qué no tenían? No tenían el carácter de ciudadano. ¿Vamos bien? Ok. Otra cuestión. Las mujeres, aunque eran libres, dependían siempre del pater familias. Se les conocía como un régimen inmano. Siempre iban a estar sometidas a su pater familias, a su marido, ¿Vale? O al jefe de familia de una domus, que era la domus. La domus era la casa romana. Y en una domus romana íbamos a tener a un jefe de familia. ¿Sale? Aquí está la casa romana. Y esta casa iba a ser gobernada por un pater familias. ¿Sale? este pater familia tenía un control sobre todos los miembros de sus domus sobre sus hijos llamados filios familia ¿vale? sobre sus esclavos y sobre las mujeres de sus domos muy bien ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Muy bien. Las personas morales, o también conocidas como personas jurídicas, eran agrupaciones formadas por varios pater familias. Entonces, esas agrupaciones iban a ser conformadas. Por varios pater familias. ¿Sale? Entiendas, de, tenía que ser un ciudadano romano para formar una asociación. Entonces, todos estos pater familias iban a conformar una persona moral. Muy bien. Ok. Vamos bien. Entre estas personas morales, tenemos las personas morales llamadas asociaciones que vamos a dividir en asociaciones públicas como las entidades de gobierno, las magistraturas, el senado, los comicios. ¿Vamos bien? Ok, y tenemos a los colegios sacerdotales los religiosos, los que interpretaban la religión. También tenemos a los gremios que van a ser los antecedentes de los sindicatos. ¿Ok? Y fíjense algo muy interesante que les voy a decir. Estos gremios en la Edad Media son los que se convirtieron en las logias masónicas. ¿Por qué? Porque había que conservar el secreto de la construcción de los grandes edificios y no hay que revelarlos a personas que no formen parte del gremio. Entonces, estos gremios en la Edad Media se convirtieron en las logias. Muy bien. Y tenemos las aso asociaciones privadas, que son las sociedades que tenían una finalidad de especulación comercial, ¿sale? De especulación económica. ¿Para qué se constituían, compañeros? Para ganar dinero. Mientras que las... Mientras que las asociaciones públicas, ¿cuál era su fin principal? ¿Cuál se imaginan? El servicio público, la obra pública, la creación de leyes. ¿Se dan cuenta de estos dos tipos de asociaciones, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Y tenemos a las fundaciones. ¿Cuál era el fin de las fundaciones? Fines religiosos, fines de beneficencia, ayudar a los desposeídos, ayudar a las personas sin hogar, ayudar a las personas sin techo. Tenemos fundaciones públicas que dependían del Estado y tenemos fundaciones privadas. ¿Vamos bien? ¿Sí está claro? ¿Sí, compañeros? ¿Sí o no? ¿O hablo solo? ¿Se va entendiendo? Sí. ¿Sí? Muy, sí ruso. Muy bien. Perfecto. La persona física es un sujeto de derechos y obligaciones. Para tener el estatus de persona, para tener el estatus de un titular de derechos, había que tener estos tres estatus. Estatus libertatis. ¿Qué significa? Ser libre. No ser esclavo. Si soy esclavo, ya no soy una persona titular de derechos y obligaciones. ¿Estamos de acuerdo? Segundo, ser ciudadano. No ser un peregrino, no ser un extranjero. Muy bien. Y siguiente, status familiae, ser jefe de familia y no estar bajo ninguna potestad. ¿Lo entendemos? Les hago una pregunta. ¿Qué pasaría? Imaginen que estamos en Roma, ¿sale? Y tenemos aquí este ciudadano romano llamado Casio que va a ce celebrar un acto jurídico con este esclavo llamado Máximo. ¿Qué problema tendríamos acá? ¿Pudiese celebrarse un acto jurídico? No, La no pueden. No, Capacito. porque este no, De... tenía. ¿Que no tenía qué. No tenía este capacidad de goce y de ejercicio. En este caso, principalmente sí. no tenía el status libertatis. Tenía la condición de esclavo, ¿se entiende? Sí. En todo caso, si quisiese celebrar un acto con este esclavo, lo tendría que hacer por conducto de su amo por conducto de su dueño, ¿se entiende? Vamos sí, bien, Ok. Sí. Otro ejemplo. Ahora resulta que ese ciudadano romano que tenemos acá va a celebrar un acto jurídico. ¿Dónde está su nombre? Este es que me encuentro una mujer. Bueno, creo que casi ni no imágenes. Vamos a poner. Una mujer. Para que sea más acorde con la época. Ahí va. Bueno, no la hay. Vamos a poner aquí esta. Ok. Bueno, no se ve esta. Tenemos aquí. Ok. ¿Pudiese celebrar un acto jurídico con esta mujer? Estamos hablando de derecho romano, no, no del actual, ¿eh? Del derecho romano. ¿Pudiese celebrar un acto jurídico con ella? No, maestro. No. ¿Por qué? Porque no podía ser jefe de familia. Estaba sujeto a una potestad de su pater familias. En todo caso, quien celebraba el acto jurídico por ella era su pater familia. El jefe de la domus. ¿Entendemos o no? Sí. Sí, profesor. Vamos bien. Ahora ahí les doy otro ejemplo. Ahora tenemos que ese ciudadano romano va a celebrar un acto jurídico con este otro ciudadano. Pero atentos, ¿eh? Ahí va. Mucha atención con lo que vamos a mencionar a continuación. Este otro ciudadano es lo que conocemos como un filio familia. Ahí, perdón, ¿eh? Ahí va, perdón. Ahí va. ¿Qué significa esto? Mucha atención, por favor. Muy bien. Este filius familia que vemos acá todavía no es jefe de la domus. El jefe de la domus es este, su pater familias. Y ser jefe de la domus no tiene que ver con un tema de edad, ¿eh? ¿Sale? Porque pudieses, ten, puede, pudieses ser. Huberto, y ya ser jefe de una domus, y pudiese tener más de 30 años y no ser jefe de la domus, ¿de qué dependía? Pues de su pater familias. ¿Recuerdan que Julio César, a los 16 años, ya era el jefe de su domus? Por la muerte de su padre, ¿verdad? Sí, si no hubiera bien. muerto su padre, Julio César siguiera dependiendo de él, ¿me entienden? Sí, por ejemplo. Entonces, la pregunta es, este ciudadano romano pudiese celebrar un acto jurídico con este otro. No, no todavía no. Porque, no, porque todavía tiene su pater familias. ¿Sale? Esta cuestión se flexibilizó ya entrando al imperio. ¿Por qué? Porque este ya pudiese liberarse de su pater familias. ¿Sale? Mientras depende de su pater familias. Lo conocemos con el nombre de Alieni Iuris. Cuando se separa de él, tenemos un Sui Iuris. Y una forma de separarse del domus era a través de una figura que se conoce con el nombre de Emancipación. ¿Sale? Se emancipaba de su jefe de familia. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Ok. Sí. Era un poco arcaico, ¿eh? Y no quiero que me pongan en el contexto de la actualidad, porque si no van a decir, ay, el maestro es misógino. Ay, están hablando de cuestiones. No, no, estamos hablando de un derecho que estuvo vigente en el pasado, ¿vale? ¿Vamos bien? Ok, seguimos. Cuando hablamos de las personas morales... Tenemos a las asociaciones, reunión de varias personas físicas para lograr un fin común. Ya hablamos de las asociaciones públicas y ya hablamos de las asociaciones privadas. Imaginen que tenemos a estos ciudadanos romanos. Ahí les va. Muy bien. Ahí voy, ¿eh? tenemos a estos dos ciudadanos romanos que van a unir su patrimonio con una finalidad en común. Ellos quieren unir su patrimonio porque quieren construir barcos. ¿Sale? Entonces van a conformar lo que se conoce con el nombre de una asociación. ¿Se va entendiendo, compañeros? ¿Sí o no? Ok. Los requisitos para crear una asociación son los siguientes. Por lo menos debe estar conformada por tres miembros. Estos tres miembros tienen el estatus que ya revisamos con antelación. Libertatis, civitatis y familia, ¿eh? Es decir, ¿una mujer pudiese conformar una asociación? No. ¿Un, no. ¿Una mujer pudiese conformar una asociación? No, ¿verdad? ¿Un alieni juris pudiese conformar una asociación? No. No. Requerimos no. estatus libertatis, civitatis y familia. ¿Sale? Había que formar un estatuto para regir el funcionamiento y organización de la, de, de la asociación. Muy similar con el acta constitutiva en la actualidad, ¿o no es así? Y tendríamos que tener un fin lícito, verdad? Porque no nos vamos a unir tres ciudadanos romanos para cometer ilícitos, verdad? No nos vamos a reunir tres ciudadanos romanos para defraudar las arcas del estado, verdad? Esa asociación va a ser considerada ilícita. ¿Se entiende? Sí o no? Acuérdense que la unión de estos de estos ciudadanos es con un fin de lucro. Es con, para, con el fin de obtener una ganancia. Muy bien. Ok. Y tenemos a las fundaciones. ¿Para qué nos vamos a constituir? Para fines religiosos, para fines de beneficencia. Como antecedente, podemos hoy en día podemos hablar de las asociaciones civiles, podemos hablar de las sociedades civiles, podemos hablar de las fundaciones como Teletón, ¿verdad? Como fundación azteca. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí, sí. muy bien. ¿Quedó claro las personas físicas y las personas morales? Sí. Bueno, entonces vamos a continuar con... La familia romana. La familia romana tenía un jefe, el jefe de la Domus, el que controlaba todo dentro de su familia. Inclusive en un principio, monarquía y república, el derecho de vida y de muerte sobre los integrantes de su familia. ¿Cómo le llamamos a este jefe de familia? Su nombre es. Pater. Pater familia. Familia. ¿Vale? El pater familia. Muy bien. Al principio no eran vínculos de sangre. La familia romana en un principio era un vínculo de poder. Muy bien. Posteriormente esto evolucionó a ser vínculos de sangre. Continuamos. La familia romana tenía una implicación muy importante. Personas que iban a encontrarse sometidas a un jefe de familia. ¿Sale? Poder de vida y de muerte. Sobre sus integrantes en un principio. Todas estas personas quedaban bajo la autoridad de un jefe único. ¿Sale? Ahí va. Y voy a poner varios casos, ¿eh? Primer caso: aquí está el pate familias y aquí tenemos a su familia. ¿Sale? Aquí la vamos a tener. Déjenme una imagen donde vengan varias personas. Vamos a poner que aquí está. Aquí está su familia. Muy bien. En esta familia tenemos otros hijos varones. En un principio quedaban sometidos. O sea, es decir, en un futuro estos podían tener el estatus libertae, ¿eh? bueno, que lo tenían desde un principio. Civitatis y familia. ¿sale? Tenemos a una hija. Aguas con el tema de la hija, ¿eh? Ahorita les digo por qué. Y tenemos a su esposa. Estas siempre anima, iban a estar sometidas a un... Perdón, al pater. Siempre. Salud. Vale, gracias, al pater. ¿Vamos bien? ¿Se me va entendiendo, compañeros? Ok, pero qué detalle sí, tenemos sí. con la hija. ¿Listos? Muy bien. Si la hija va a contraer matrimonio, ¿sale? Los esponsales que entregaba este pater familias, ahora lo iba a vincular al dominio de otro. Pater familias. Ahora la hija iba a salir de esa domus y se iba a incorporar a otra domus. ¿Se entiende? O sea, es decir, siempre iba a tener una dependencia. Y el patrimonio que por esponsales le hubiera dado su pater familia, ahora ese patrimonio formaría parte de este otro pater familia. ¿Se entiende? Muy bien. Sí, ok, seguimos. Esta familia, como cabeza del pater, señalamos que era un sui juris, no depende de nadie. ¿Sale? Las personas estaban colocadas bajo su autoridad, bajo su dominio. En un principio hablamos de un parentesco civil, un parentesco de poder, no de sangre. Los hijos, los esclavos y las mujeres se encontraban bajo el dominio de quién? De su pater. Familias. ¿Sale? Bien. Primer parentesco romano, primero familia, agnatio, parentesco civil, todas las personas que estaban sometidas al pater familias, e incluso la potestad marital, ya lo mencionamos, ahí está, el pater familias con un dominio sobre quién, sobre sus hijos. Y esposa. Ok. Sobre sus hijos. Sobre. Las mujeres. De su familia. Y esclavos. Y sobre sus. Esclavos. ¿Sale? Muy bien. Muy bien. Estos. Mientras se convertían en su juris. Depender de sí mismos. Sobre todo el primogénito en un futuro se iba a convertir en quién? en jefe de la domus. ¿Sale? ¿Vamos bien? Muy bien. Esta era la familia Agnatio. Después en la República, sobre todo esta familia Agnatio tuvo una mayor implicación en la fase de la monarquía y en la fase de él, la república en su primera parte. Muy bien. Ya después empezamos con una familia llamada cognatio. Esta familia cognatio habla de un parentesco por vínculos de qué? De sangre. ¿Sale? muy similar a lo que tenemos hoy en día, personas que descienden unas de otras. Aquí tenemos al abuelo, ¿sale? Después tenemos a este otro, el hijo, y tenemos al nieto. Muy bien. Todos descienden de un tronco en común. Sale el abuelo, el padre y el nieto. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Ok. Sí. Siguiente. Sí. Parentesco por afinidad. Vínculo que nace entre los cónyuges. Y los parientes consanguíneos del otro. Es decir, ahí va. ¿eh? Este se casa. Aquí lo vamos a poner. Bueno, déjenlo, elimino. Muy bien. Vamos a poner este caso, por favor. Se casa con esta persona. Y ella, a su vez, tiene a su familia. Muy bien. Ok. Los parientes consanguíneos de ella van a ser sus parientes por afinidad de él. ¿Lo entendemos? sale Es lo que hoy en día como conocemos como el parentesco civil. Muy bien. ¿Se entiende Viene o siendo, no? Que vienen siendo suegros... Los suegros, los, los tíos de la, de la, de la de cónyuge, tú, tú, los cuñados. Toda oh, la familia. Exactamente, la familia consanguínea. Consanguínea. ¿Vale? Familia consanguínea. Vamos bien. Ese es el parentesco por afinidad. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, ¿Sí? profe. Muy bien. Ok. Ahí va. La patria potestad. El jefe de familia tiene un poder sobre sus descendientes y su familia civil o agnaticia. ¿Sale? Ya lo mencionamos. El pater familias por encima de toda su domus, por encima de toda su familia. ¿Vale? Él es la máxima autoridad. Él es la persona que controla a sus hijos varones, a sus mujeres y a sus esclavos. Muy bien. Poder que en un principio, como mencionamos en esta lámina, es ilimitado. Poder de vida. Y de muerte sobre sus descendientes. ¿Vale? La cuestión cambió en la república, porque habría que poner un límite, ¿verdad? ¿Se entiende? Porque si no esta persona pudiese inclusive abusar de los miembros de su familia. Después tenemos un derecho sobre los bienes de su familia. ¿Qué significa esto? Aquí está. Resulta que este hijo de familia obtuvo un patrimonio. ¿Qué creen? ¿Quién era el titular? Mi el padre. hijo de familia? No. Matanga dijo la changa. Esto forma parte del patrimonio de este padre familia. ¿Sale? Porque ejercía esa patria potestad. ¿Vamos bien? Ok. Sí. ¿Qué pasaba si de pronto este esclavo obtenía un patrimonio? ¿Qué pasaba con el patrimonio de ese esclavo? Con el En ejercicio de esa patria potestad, decía, matanga, dijo la changa. ¿Y qué pasaba? Me, vean este caso. A este pater familias en ejercicio de la patria potestad tiene un hijo. Su hijo contrae matrimonio con Casimira. Aquí está. Y Casimira recibió una dote para, para que contrajera matrimonio con A. Esta dote, esta esponsal, de ¿a quién iba a formar parte del patrimonio? ¿De A o del pater familias? El pater sí, familias. Bueno, familia? ¿Sale? ¿Sale? Vamos viendo cuál era el poder que tenía el pater familias y qué implicaba ese ejercicio de patria potestad. Sí. Muy bien. Continuamos y vemos el siguiente comentario. Las fuentes de la patria potestad. El matrimonio. La unión de un hombre y una mujer para hacer una vida plena. Esta unión era reconocida por el derecho divino y por el derecho humano. ¿Sale? Entonces, vamos a ver. Vean las distintas condiciones. Vamos a ver en un matrimonio. Muy bien. Ahí va. Vean ustedes bien la, lo que vamos a mencionar, ¿eh? Muy bien. Veamos este matrimonio. Ahora veamos que este primer caso, este es un suyuris. No está sujeto a ninguna patria pues Está todo lo contrario. Él es jefe de la Domus. ¿Qué va a pasar con el patrimonio de esta mujer, de esta alieni yuris? ¿Qué va a incrementar? ¿Qué va a conformar? Va a grandes el patrimonio de su marido, que ya es jefe de una domus. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Ahora vamos a ver que este cuate es un alieni yuris. Es decir, tiene un pater familia. Ahora, esta persona, ¿a qué potestad se va a encontrar sujeta, compañeros? ¿A la de su marido o a la del pater familia? La del pater familia. La del pater familia. Pater familia. E inclusive el pater familia tenía un derecho de pernada. ¿Saben en qué, conocía, en qué consistía el derecho de Pernada? En que la primera no. noche, la primera noche nupcial pudiese tener los sabores sexuales, no el marido, sino el pater familia, el jefe de la domus. ¿Se entendió? ¿Sí? sí. Muy bien. ¿Sale? Acuérdense, estoy hablando de derecho romano, ¿eh? no estoy hablando del derecho en la, en la actualidad, ¿eh? porque si no va a decir, oye, pues qué, qué cosas tan aberrantes, ¿no? Muy bien. Ok. Muy bien. Seguimos. La adopción. La adopción es una institución de carácter agnaticio, semejantes a las existentes entre pater familias y filios familias. En donde el filius familia de otro pater va a formar parte de la domus de un pater familias. A lo mejor me estoy enredando, pero déjenme comentarlo de la siguiente manera. Ahí va. Vean cómo era la figura de la adopción. Aquí tenemos dos pater familias. El pater familias A. Aquí está. Sale. Y el pater familias B. Muy bien. Y aquí tenemos un filius familia. ¿Sale? Lo pongo un poquito más pequeño para que lo distingamos. Ahí va. Muy bien. Este filius familia es el hijo de A. A lo pone en adopción. Y ahora este filius familia va a pertenecer a otra domus. A la Domus de B. ¿Sale? Ahora, ¿quién va a ejercer el ejercicio de la patria potestad sobre este Alini juris? ¿Quién es su nuevo pater familia? El pater familia B. El pater familia B. Exactamente. La adopción es esa figura. Se reconoce al filius familia. De otro pater, como si fuera nuestro. Muy bien. ¿Sí está claro? Ok. Bien. Tenemos otra figura que se llama la legitimación. En la legitimación, cuando un hijo se concebía fuera de matrimonio, los romanos lo conocían como bastardi, un hijo bastardo. Para que ese hijo se legitimara, los padres tenían que contraer nupcias. Tendrían que casarse. ¿Qué problema era tener un hijo fuera de matrimonio? Pues todos, sobre todo, ¿saben para quién? Para el hijo. ¿Sale? Entonces, ahí va. Este matrimonio, bueno, estas personas, vamos a poner dos casos. Primer supuesto. Vamos a suponer que estas dos no se encuentran casadas. ¿Sale? Y tienen un hijo. Ahí va. Muy bien. Este pequeño que nació. De esta pareja que no se encuentra casada es un bastardo. Él no va a tener los atributos en un futuro de libertatis, sí, ¿sale? Porque nació libre, pero no va a tener el estatus chivitatis, ¿sale? Y mucho menos el estatus de qué? de familia. ¿Sale? Muy bien. ¿Qué tiene que hacer sus padres para que éste adquiera todo ese estatus contra él, matrimonio? Por eso lo más importante, mis estimados amigos, era que se, tu, se tuviera el hijo dentro de matrimonio. Y por eso la costumbre arcaica de que, ¿qué crees? Ya estoy embarazada. Hay que contraer matrimonio porque hay que evitar el qué dirán. Si vemos su origen, lo podemos encontrar aquí. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Sí. Ok. Por ahí vi una manita levantada. ¿Tenemos dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Sale? esta cuestión del hijo bastardo no es una cuestión que se, haya que se haya eliminado hace 500 años, eh? inclusive el código civil de 1870 todavía hablaba de estos tipos de hijos, eh? que se concebían fuera de matrimonio, eh? se entiende? hoy ya no hay ninguna diferencia. vale? muy bien. continuamos. Ya vemos cómo nace la patria potestad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a hablar del parentesco para que con este tema vamos a cerrar el día de hoy. El parentesco. Ya hablamos del parentesco consanguíneo. Ya hablamos del parentesco agnaticio. Ahora vámonos con el consanguíneo. Los vínculos de sangre. Ahí va. Aquí, por ejemplo, tenemos al abuelo en relación de este. Y es bisabuelo en relación de este último. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ok. Tenemos entre esta persona, vamos a ponerle el nombre de Aurelio. Aurelio primero. Aurelio primero, este se va a llamar Aurelio segundo, ¿vale? Este se va a llamar Aurelio tercero, y este Aurelio cuarto, ¿vale? Ok, muy bien. ¿Cuál es el vínculo de parentesco entre Aurelio I y Aurelio II? Es un parentesco consanguíneo. En primer grado. ¿Sale? Si lo vemos del lado de Aurelio 1 a Aurelio 2, primer grado en línea descendente. ¿Sale? Y si lo viéramos de Aurelio 2 hacia su padre, sería en primer grado en línea. Ascendente. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Ok. Sí, Ahora, ¿cuál sería el de Aurelio 1 con Aurelio 2? ¿Cuál sería? Con Aurelio 3, perdón. Sería en tercer grado. ¿Por qué? Porque primero pasamos por Aurelio 1. Primer grado. Perdón. Y pasamos por horario 2. Que sería segundo grado. ¿Se va entendiendo? Entonces, el grado de parentesco entre el abuelo y su nieto será de segundo grado. ¿Vamos bien? Primero el padre, segundo el nieto. ¿Ok? ¿Sí o no? Y con Aurelio, sí, punto, entonces, ¿cuál sería el grado de parentesco con Aurelio IV? De Aurelio, uno con Aurelio cuarto sería en tercer grado. Primero, Aurelio II. Segundo, Aurelio III. Tercero, Aurelio IV. ¿Sale? El parentesco de Aurelio IV con Aurelio I es de tercer grado. Si lo vemos desde Aurelio I hacia Aurelio IV, ¿cómo sería? Tercer grado en tercer línea. Grado descendente. 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 Y si fuera de Aurelio IV hacia Aurelio I. sería ascendente. ascendente. Tercer grado tercer en grado línea. Tercer grado ascendente. Ascendente. ¿Vamos bien? Entonces partimos de un tronco común. Así siempre, véanlo, por favor. Porque esta misma línea es la que tenemos hoy en día, ¿eh? ¿Sale? Entonces, re, re, reiteramos. Ahí va. Aquí está, ¿eh? Importante que lo conozcamos. Todo esto lo tienen que manejar perfectamente bien, porque les va a servir para el tema de las sucesiones, ¿vale? Muy bien. Aquí está. Entonces. Primer grado, ¿sale? Segundo grado, ¿sale? Tercer grado. De este personaje hacia sus descendientes, vamos a hablar de línea recta descendente. Y visto desde esta persona, sería ascendente. ¿Sale? vamos bien entonces el grado de parentesco que tienen con su abuelo en qué grado serían tercer, tercer grado. grado con su abuelo ascendente pero en qué grado tercer grado no segundo grado primero, segundo padres, grado sus padres y después son segundo sus grado, abuelos con sus bisabuelos qué grado sería Tercer grado, tercer grado. Desde su punto de vista, hacia sus bisabuelos, es ascendente. ¿Sus tatarabuelos? Cuarto grado. Cuarto grado. Cuarto grado. ¿Sale? ¿Vamos bien? ¿Sí? Tú, Muy bien. Seguimos. Ahí va. Muy bien. <laughs> Ahora vemos la línea colateral. Queremos ver el grado de parentesco que tenemos con nuestros hermanos. Tenemos que partir del tronco común. ¿Sale? Es decir, el padre. Entonces, con mi padre, con mi madre es primer grado y después hacia mis hermanos sería él segundo grado en línea Colateral. Si mis hermanos tienen hijos, sus hijos en qué grado, en qué grado serían de mis hermanos. Segundo grado colateral. Segundo, no, segundo grado ser, colateral. Tercer grado. grado colateral. Sí, porque es uno, mis, mi padre. Dos, mi hermano. Mi hermano ya es colateral. Y mis sobrinos serían. Tercer grado en línea colateral. Mi estimado Luis Manuel, levantaste la mano, te escuchamos, por favor. Gracias, Lee. Nada más me quedé con la duda. En derecho romano, ¿están contemplando nada más eh, tres grados ascendente no. y descendente? ¿O, o se contempla Cuatro, hasta tatarabuelo? Cinco, ¿sale? ¿Sale? O sea, podemos tener hasta el tatarabuelo. Para, para un fin Va. práctico, ¿vale? Muy bien. Hecho, gracias. Ok. ¿Sí nos queda claro entonces la línea colateral? ¿Sí o no? Sí, maestro. ¿Y si sí, un aquí no tiene un hijo, qué grado sería su hijo de mi sobrino? Cuarto grado colateral. Cuarto grado en línea colateral. Si lo vemos desde mi punto de vista, sería descendente. Si lo vemos desde el punto de vista de él, sería ascendente. ¿Vamos bien? Ahora con un tío. ¿Sale? ¿Listos? Ahí va. Ahí va. Vamos a platicar ahora del parentesco con un tío. Ahí va. Muy bien. Aquí está. Quiero saber cuál es mi relación de parentesco con mi tío. Ahí va. Yo soy esta persona. ¿Sale? Subo con mis padres. ¿Qué grado sería? Primer grado. Primer grado ascendente. De mi padre no puedo ir a mi tío, ¿eh? Porque no es el tronco común. ¿El tronco común sería? El, el abuelo. abuelo. ¿Qué grado ya estoy? Segundo. Segundo grado. Y ahora sí, del abuelo bajo al tío. Mi tío, ¿qué grado sería? Tercero. Tercero Tercer grado. ¿En línea? Línea Col colateral. Colateral. ¿Sale? ¿Vale? El hijo de mi tío, que es mi primo, ¿Qué grado sería? Cuarto. Cuarto. Cuarto grado colateral. Cuarto grado en línea. Colateral. Cuarto grado colateral. ¿Los hijos de mi primo? Quinto grado. Quinto grado en línea colateral. Colateral. En Roma y en el derecho actual podemos contraer matrimonio ya a partir del cuarto grado. Hay un impedimento hasta el tercer grado. Es decir, que con el primo, con la prima, sí podríamos casarnos. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Sí está claro? Sí. Sí, sí está claro. Sí. Muy bien. ¿Sale? Muy bien. Entonces, estimados amigos, ¿es práctico conocer derecho romano o no es práctico? Sí. Sí, es muy práctico. Sí, sí. ¿sale? Sí, profesor. Entonces, por eso es una materia medular para su formación profesional. ¿Sale? Entonces, entre todos vamos a aprender en esta sesión y eso es lo más importante. ¿Qué analizamos el día de hoy? Bueno, revisamos muchos aspectos muy importantes. Compañeros, conocimos un poco de la historia de Roma. Y cuando hablamos de la historia de Roma... Pasamos por estas tres grandes etapas de la historia de Roma. La monarquía, ¿sale? El imperio, la república y el imperio, ¿sale? Prácticamente aquí tenemos varias etapas de nuestra historia y es importante que las recordemos porque son la base de nuestra historia, ¿sale? Recuerden, su fundación 753 antes de Cristo por Rómulo, siete reyes en total. Termina en 509 a.C. cuando corren al último rey, Latino, Tarquino el soberbio. Del 509 al año 27 a.C., tenemos la fase de la república que concluye cuando Octavio es nombrado el primer emperador romano. Tenemos hasta el año 476 después de Cristo. Pero recuerden que antes el imperio se había dividido en dos por Diocleciano. Le dio a su hijo Arcadio Oriente y a su hijo Honorio Occidente. Occidente cae en el 476 y continuamos con el Imperio Romano de Oriente, con, con, con sede en Constantinopla, que cae en el año 1453 por los otomanos. ¿Sale? Pasamos por varias etapas del derecho de acuerdo a estas épocas que hemos mencionado. Recuerden que aquí... Hablamos del derecho antiguo, ¿sale? Y prácticamente lo vamos a ubicar hasta un poquito entrando que, entrando la República, ¿sale? Ya posteriormente en la República vamos a abarcar lo que conocemos como el derecho clásico con distintas fases, ¿verdad? Desde el derecho de la primera época clásica, el, el, el del alta, de la escuela clásica, de la etapa clásica alta, o también de la clásica tardía. Después tenemos en la, en la República, en, la, en el Imperio, pues el derecho posclásico. ¿Sale? El derecho posclásico. Y después ya mencionamos, ya entrando el Imperio Romano de Oriente, la etapa de la compilación de Justiniano. ¿Sale? Con el corpus juris civilis, el cuerpo del derecho civil. Hablamos la importancia que tiene Roma para nosotros en el conocimiento de las instituciones del derecho que nos rigen en la actualidad. Y empezamos con el conocimiento de las personas físicas. Y las personas morales. Si se fijan, parece un término tan nuevo, pero ¿dónde tenemos su origen, verdad? Y empezamos a hablar de la familia romana pasando por la familia gnaticia, la familia consanguínea y la familia por afinidad. Muy bien. Entonces, con eso vamos a concluir el día de hoy, estimados amigos. Este este, no sé si la licenciada Elizabeth, la licenciada Scarlett, ya les hayan compartido la presentación. Como es una, como es para los alumnos que son parte del grupo de los viernes que está iniciando, es una materia obligatoria y hay que hacer los cuestionarios de actividades. Para todos los demás alumnos que quieren complementar sus estudios, para que les entreguemos constancia, recuerden que tenemos que hacer también las actividades ya se les mandó bueno no sé si ya les mandó más o menos las, las actividades que vamos a realizar para esta primera sesión no sí, me ya ya, ya unas se compartieron ok muy bien entonces es todo el cuestionario en la primera unidad y de la segunda unidad hasta la pregunta número siete vale toda la primera unidad y de la segunda hasta la pregunta número siete vale muy bien. Entonces, para que estén al pendiente y sea, pues este vamos trabajando con esta cuestión. Primeramente, Dios compañeros, nos vamos a ver el próximo martes en la continuación de la segunda parte de la asignatura de Derecho Romano, que estaríamos si no más recuerdo a 7 de marzo, ¿verdad?